en una isla del archipiélago de Solentiname, en el lago Cocibolca, se estrenó en 1975 la Misa Campesina Nicaragüense. Fue la primera colección musical de alabanzas a Dios formuladas desde una perspectiva popular con fuerte contenido social. El año que viene cumplirá 25 años de haber sido grabada en un disco. Fue algo emocionante compartir con los muchachos de la comunidad de Solentiname, con los campesinos, con los pescadores. Estaban vivos todos los muchachos que más tarde ofrendaron su vida por Nicaragua. Y con ellos, ese fue el coro. Carlos Mejía Godoy es el compositor de la Misa Campesina. Sin embargo, en su proceso de creación participaron un sinnúmero de personas, desde campesinos de Solentiname hasta empresarios de los estratos más altos de la sociedad, pasando por el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. Carlos Mántica fue una de las personas que colaboraron en el proceso creativo de la misa a principios de los años 70. No creo que Carlos haya tenido una intención directamente litúrgica, pues, pero sí pues de hacer una misa, qué sé yo, del pueblo, por llamarle de alguna manera. Él me decía que realmente lo que hubo fue el clima, como te decía. Nos reuníamos religiosamente todos los jueves en la noche, esencialmente a dos cosas, a compartir o poemas tal vez que uno había escrito, canciones que había compuesto o folclore que habíamos recogido. Doña Olivia Silva vivía en Solentiname cuando fue estrenada la Misa Campesina. Fue emocionante, con muchísima gente. Ese día llegó gente ya de todo del otro lado de Costa Rica, los que viven en la frontera. Muchísima gente, entonces se hizo un... Y recuerdo lo más triste que recordamos, que nosotros, pues, no triste, uno es valiente cuando realmente ama. El amor, dice, sin frontera, sin miedo, nos pasaba una avionetita en la misa. Y la iglesia estaba bastante mala, ¿verdad? El peligro era que esa iglesia se cayera. Pasaba una avioneta de la Guardia Somoza, nos pasaba para una vez atemorizando, pero no sentimos temor, no sentimos miedo, porque estábamos tan contentos con la Misa Campesina y aprendiendo ese Jesús nuevo. Y cantamos la misa con los Palacahuina por vez primera en la iglesita de Solentiname, recién terminada de hacer, o tal vez aún sin terminar algunos cantos. Creo que el misquito todavía no lo teníamos, no nos lo habían mandado desde la costa atlántica, pero fue una experiencia realmente inolvidable. Pero también se intentó hacer una presentación en Managua. Centenares de personas se juntaron en esa plaza de los Cabros de López. Aún no se llamaba Ciudad Sandino. Irene López preparó la coreografía del ofertorio. Fernando Cardenal llegó para celebrar la misa. Centenares de representantes de las comunidades eclesiales de Baza y de otros barrios, pero fue imposible. La Guardia llegó y a punta de Garan impidió que se celebrara esa misa. La Misa Campesina fue celebrada alrededor del mundo, inclusive por altos miembros de la jerarquía católica. Alberto Iniesta, quien en ese entonces era el obispo auxiliar de Madrid, escribió para la portada del disco: "Es para mí una estremecedora expresión del Cristo americano, del Cristo verdaderamente encarnado en aquellas tierras, en aquellos hombres. Mis hermanos de Solentiname y de toda Nicaragua, gracias por vuestro evangelio, gracias por vuestra evangelización". Hasta el momento conozco 5 traducciones, además de la versión español, en español chapioya, y la versión pop sinfónica de España. Hay 5 o 6 idiomas más en las que ha sido vertido el texto de la Misa Campesina. Yo he tenido la suerte de cantarla en Noruega, en Alemania, en Estados Unidos, en los lugares más apartados del mundo. Pero lo más interesante de esta misa, y esto lo quiero decir con verdadero orgullo, pero orgullo colectivo, porque la misa es producto de toda una nación, de todo un pueblo, es que esta misa se ha convertido en una misa ecuménica. Vale decir, destacar que cuando la Misa Campesina era prohibida aquí en Nicaragua, recibía el premio más importante de la Comisión Episcopal de los Medios de Comunicación Católicos de España. Un prelado español aparece en esta foto que estamos viendo en el momento que me entrega ese premio, que llevaba el nombre de Premio Bravo, en memoria de un sacerdote que había muerto en África.
Nicaragua estaba a punto de explotar en una lucha insurreccional contra la dictadura somocista. La teología de la liberación estaba en sus albores y los acuerdos del Congreso de Medellín a la sombra del Concilio Vaticano II llamaban a la Iglesia a un compromiso cercano y estrecho con las luchas sociales de los pueblos, en especial de los latinoamericanos. En este ambiente de efervescencia, la misa campesina cobró inmensa popularidad. Aunque las cabezas de la Iglesia nicaragüense no avalaron abiertamente la obra, tampoco la atacaron. Está también Ernesto Cardenal, ministro de Cultura de Nicaragua, saludando a su santidad Juan Pablo II. ¿Qué pasó con nuestra misa campesina? ¿Qué pasó con nuestra misa popular nicaragüense? Queremos la paz. De violencia ni izquierda no es. La situación cambió en los años 80, con el conflicto desatado entre el gobierno sandinista y la jerarquía eclesiástica. Después de la accidentada visita del Papa Juan Pablo II en 1983, la misa campesina fue prácticamente desterrada por la iglesia tradicional. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino escribe al respecto el 6 de marzo de 1989 en una misiva proveniente de Roma dirigida al cardenal Marcelo González Martín. El prefecto relata que ha recibido transcripción y comentarios de las llamadas Misa Popular Nicaragüense, Misa Campesina Nicaragüense y Misa Popular Salvadoreña. Su reacción es clara. Me permito solicitar que tenga buen advertir que se trata de composiciones que no han sido aprobadas por la Santa Sede y en consecuencia no pueden ser utilizadas en actos litúrgicos. Hay una norma de la liturgia de la Iglesia Universal que dice que todos los cantos que se hacen en una acción litúrgica deben ir de acuerdo con la palabra de Dios, deben ser normalmente palabra de Dios. Normalmente hacemos cantos que están en la palabra de Dios que se le ponen músicas. La misa campesina se presentó a la Santa Sede y la Santa Sede pues ha dicho que esa letra no va de acuerdo con las Sagradas Escrituras, con los Evangelios, que es muy, expresa mucho el sabor nicaragüense, la música y todo, ¿no? Y que es muy folclórica y a mí personalmente me gusta mucho, le escucho. Y a mí el problema está cuando se va a cantar en acción litúrgica, no está aprobada. Existe una prohibición, dice un adagio: de Roma viene lo que a Roma va. Entonces, a Roma fue la solicitud de prohibición de esta misa campesina nicaragüense y aún también de la misa campesina salvadoreña. Esto fue en la década de los 80, que fue una década bastante conflictiva, ¿no? entre iglesia y Estado. Entonces vino la prohibición de la misa de parte de la jerarquía de la iglesia pues católica, ¿no? Sin embargo, esta misa se continúa cantando en muchas celebraciones campesinas o en los barrios, en muchos sectores de iglesia. Y yo pienso a nivel personal que esta misa es precisamente campesina, no viene de la legitimidad jerárquica, sino que es la expresión de fe de un pueblo que quiere manifestar su agradecimiento, su petición, su clamor a Dios desde su propia identidad cultural, desde sus raíces. Antes que nazca el día. Hoy en día, la misa campesina se recuerda muy poco entre la población. Se ha convertido en símbolo de una época que despierta apasionadas diferencias. Sus detractores y defensores se debaten entre lo que representó en el pasado y su valor como expresión de arte popular. El error ha sido desde que nació. Nosotros tenemos la mejor disposición y nos gustaría, porque tiene mucha riqueza, ¿verdad? Quisiéramos que se le compusieran algunas, digamos, alguna letra para que se ajustara más a lo que dicen los evangelios, y lo otro también, ¿verdad? Lo otro también nos gustaría que no se... Pero es difícil cuando ya han encasillado, o cuando las mismas personas se han encasillado, ya el pueblo los identifica y alguien dice eso. Nos hubiera gustado que hubiera eso fuera de un contexto político, que no se hubiera politizado tanto o identificado tanto con una ideología. Se le asocia a un partido político, ¿sí? Bueno, la asocian los que tienen intereses en otros partidos políticos, en otra línea. Desde el punto de vista evangélico, aunque no es evangélico, no hay nada que ofenda. Está centrado en Jesucristo. Jesucristo para cristianos es punto de unión.
hay asuntos en la doctrina católica que sirven de división, pero esos asuntos no son parte de la misa campesina. Además, la misa campesina convoca al pueblo de Dios, lo cual sirve para evangélicos y católicos. Entonces, ha servido, se ha cantado en iglesias evangélicas aquí en Nicaragua, y fuera de Nicaragua se ha usado hasta en himnarios oficiales de la iglesia metodista. ¿La cantan todo? ¿Ustedes la cantan? Todo el mundo la canta, sí, aquí la cantamos, aquí en la capilla nuestra la cantamos. Yo voy a muchas iglesias y trato de ponerme de acuerdo con los sacerdotes. No discuto con ellos, los entiendo, además que ellos no tienen culpa, porque esta, como digo, esta prohibición viene de la Santa Sede, viene de Roma. Entonces lo que hago yo es dialogar. Padre, ¿me permite cantar el ofertorio, la comunión y el credo? Sí, hombre, cántala. Y como producto de eso, ya tuve la suerte, se puede decir, de poder cantar esta misa en un lugar donde, imposible, años atrás, una década atrás, en las Sierritas de Santo Domingo, en los funerales del recordado amigo Lorenzo Cardenal Vargas, entonamos la misa campesina y fue oficiada por un sacerdote de la diócesis sin ningún problema. Gloria al que sigue la luz del Evangelio, al que denuncia sin miedo la injusticia. Gloria al que sufre la cárcel del destierro y da su vida combatiendo el opreso. El padre Ángel Torrellas, párroco de la iglesia de Batahola Norte, canta todos los domingos la misa campesina durante sus oficios religiosos. Bajo su dirección, el coro de la parroquia ha grabado un disco con las canciones de la misa. Es como una sinfonía de Nicaragua, en la que entra todo, la naturaleza, los pájaros, todos los peces, los animales, todo esto, y el hombre, la persona humana, ¿verdad?, el trabajador, el campesino, todo, toda Nicaragua como alabando a Dios. Es una obra maravillosa, eso no puede perderse. Yo creo que pasarán otros 25 años, celebrarán las bodas de oro, pues con el mismo espíritu y con la misma ilusión que ha sido ahora. La comunidad de la iglesia San Pablo Apóstol de la colonia 14 de septiembre también canta la misa todos los domingos, en una celebración que por desacuerdos con las cabezas de la iglesia no es presidida por un sacerdote. ¿Les gusta a ustedes cantarla? Perfectamente, porque la prohibición parte de una concepción ideológica de la jerarquía católica que coincide que esa misa no se aparta precisamente de la ortodoxia, ¿verdad? Y nosotros no estamos por la ortodoxia católica porque precisamente con ella es que no comulgamos. Han pasado 25 años desde el estreno de la misa campesina. Su popularidad ha disminuido, pero permanece vigente como vívida manifestación cultural de nuestro pasado reciente. Para los que aún la cantan es simplemente la alabanza sincera de un pueblo creyente, para otros sigue siendo motivo de controversia. La pregunta de rigor es, ¿podremos algún día considerar la misa campesina como parte de las expresiones de fe de nuestro país, sin divisiones ni apellidos políticos?